buenas tardes. Y aquí estamos, antes de comenzar el partido, como no, vamos a, como siempre, como todos los miércoles, a pasarle las fotos que ustedes nos han mandado. Hace un ratito que tenemos dos fotos nuevas, que por supuesto que las vamos a agregar en el día de hoy. Y videos, como siempre, pero vamos con un adelanto. Uno, el video muy interesante que es el golpe de calor. Golpe de calor en las mascotas y qué hacer. Y el otro, el Día Nacional del Mate. El Día Nacional del Mate que hoy se conmemora. Y bueno, y vamos a pasar ese videito que espero que les guste. Bueno, como siempre entonces, vamos a comenzar con las primeras fotos del día. Recordar también que tenemos el Facebook, Mascotas y Algo Más. Allí vas a encontrar todas estas fotos y muchas más. Así que vamos, señor director, vamos a pasar la primera foto del día de hoy, miércoles. Que el perro está sanísimo, porque vos lo vas a ver y decís, uy, le faltan pelitos. No, no le faltan pelitos. Ese es del grupo Bajo el Sol, del refugio Bajo el Sol. Y tiene pelitos, pero algunos pelitos, como vos lo ves, grisácea, es muy sano. Pero, ¿qué pasa? Tiene alguna descendencia de una cruza de fila, famoso perro, donde es todo pelado. Así que a la gente que le gusta, la adopción tiene que ser inmediata, súper responsable. Es ideal para la gente que dice, y tiene pelos, cuando se le cae el pelo, que no les gusta. Bueno, lo ideal sería no adoptar si te das muchas vueltas. Pero si no tenés este, que tiene unos pelitos locos, tiene 3 años, es una hembra, es muy buena, es hermosa, cariñosa, está castrada. Si te interesa, entra al refugio Grupo Bajo el Sol, refugio de aquí, de tu ciudad, de Granadero Baigorria, y el celular es el 341-651-2628. Recordá que todas estas fotos después las vas a poder ver en el Facebook, ¿no es cierto? En el Facebook de Mascotas y Algo Más. Y estamos entonces, hay que recordar, Facebook Mascotas y Algo Más. Hablando de mascotas y algo más, y que decimos que cada uno se tiene que ocupar también, entretenerlo y llevarlo al veterinario, con las buenas, tener las vacunas al día, alimentarlo como corresponde. Tenemos una castración que tan necesaria, esterilizar a tu mascota. Una castración masiva que va a ser mañana que comienza el mes de diciembre, jueves primero de diciembre. Esta castración se va a realizar en el Club Villa Cassini. Vos ya conocés, en Capitán Bermúdez, General López y Las Heras. Tenés que anotar, yo no sé si ya te van a dar turnos, porque hoy ya, mañana ya es la castración. Si no tenés turno, te pedimos que no vayas porque no te lo van a esterilizar. Pero sí, te vamos a pasar el teléfono porque se realizan las castraciones de manera normalmente en la ciudad de Capitán Bermúdez los martes y jueves. ¿Qué tenés que hacer? Bueno, llamar por teléfono de lunes a viernes de 9 a 12, 4918-538. Te repito, 4918-538. Comunicate y llama de lunes a viernes de 9 a 12 horas. Martes y jueves se realizan castraciones y allí, si no te pudiste anotar para el día de mañana, que se va a realizar en el Club Villa Cassini, bueno, seguramente te darán para más adelante. Y vamos con este que te cuento que es hermoso, es muy simpático, tiene 4 meses, está en adopción, es de la ciudad de Granadero Baigorria, está vacunado, está desparasitado y decimos que este perrito va a ser tamaño mediano a grande. Si te interesa y si estás buscando un perrito y no querés chiquito, querés tamaño grande, tenés espacio, tenés lugar y tenés tiempo para dedicarle a la mascota, porque necesitan también tiempo, que lo saques a pasear, que te ocupes de él, que le des mimos, 3413-591-089. 3413-591-089. Así que bueno, ojalá que algunos de ellos, por suerte en el grupo Bajo el Sol están contentos, están se están adoptando mascotas
están adoptando perritos, así que bueno, el grupo está contento porque hay muchos perros que están para dar en adopción. Y sabemos que las temperaturas son muy altas y hay que cuidarse, nos tenemos que hidratar, no hacer deporte preferentemente en estos días que fueron de calor muy intenso. Y también no nos olvidemos de las mascotas, que las mascotas también necesitan atención, necesitan que tenemos muchos callejeros en cada uno en su barrio, y qué mejor que colaborar de esta manera, poniéndole un recipiente con agua fresca, cambiándola todos los días para que se mantenga limpio ese recipiente y tenga agua fresca en estos días de muchísima temperatura. Así que vamos con esta campaña, sumate vos también, da el ejemplo a tu vecino, que tu vecino se copie. Esto es una cadena, una vez que empezamos todos, bueno, de a poquito todos van aprendiendo. Así que sumémonos con esta campaña, que todos tenemos calor y ellos, sobre todo los que están en la calle, un recipiente de agua limpia y fresca allí en tu puerta. Así que desde ya, de parte de los callejeros sin hogar, te damos las gracias. Y perros que aparecen en la calle, perros que aparecen, y en este caso en fábricas, y fábricas que sabemos dónde hay móviles, hay tránsito, hay camiones que entran y salen, y en este caso tenemos a esta negra hermosa galga que está en una fábrica de Puerto, casi Timbúes. Él dice que muchos años pasó allí y que corre peligro por la situación de que entran camiones, entran autos y no es el lugar para esta pobre perra. Ojalá que le estamos buscando un hogar definitivo, una adopción para que pase las fiestas también con una familia que la quiera y que la haría muy feliz. Así que si te interesa esta hermosa galga, que decimos que está en una fábrica de Puerto, casi Timbúes, nos dicen que es muy tranquila, es muy buena, es limpita, no vas a tener problemas. 3412-124-345, estás viendo en pantalla. Recordá que todas estas fotos también después podés entrar en el Facebook Mascotas y Algo Más, y allí podrás sacar la foto que te interesa, ver la foto que te interesa y rescatar el teléfono para comunicarte con la persona que lo tiene. Y vamos a repetir otra foto que ya la hemos pasado algún miércoles, de León. Otra vez escapa León. Se busca León en barrio Villa Margarita, 3415-875-473. Te repito, se busca nuevamente a León, es del barrio Villa Margarita, 3415-875-473. Así que ahí estamos, ojalá que podamos que vuelva nuevamente a su casa. Y creo que tenemos nuevamente otras fotos. Bueno, la buena noticia, y creo que ya lo han pasado en el noticiero, que volvió Kila, ese hermoso collie, que ya quedan muy pocos collies en la Argentina. Bueno, por suerte, volvió con su familia, que estuvo muchos días, recuerdan, hace muchos meses que Kila había desaparecido. Por suerte va a pasar una buena Navidad con su familia, que la habían tenido de chiquita. Pero decimos, tenemos dos, creo que nos faltan dos fotos más que nos llegaron estas, decimos, estas llegaron hoy al mediodía. Ahí estamos viendo en pantalla y nos dicen que encontraron este perro macho en Fray Luis Beltrán, a la altura de la policía, a la altura de donde está la comisaría o la policía, y estaba caminando por la ruta, desorientado. Si alguien sabe de su familia, por favor, por suerte lo han rescatado. Si vos sabés, ¿cuál es un labrador? 3476, anotá, 616111. No falta ningún número, no. 3476,
61-61-11, fíjate que es marrón. No sé si en el momento de que lo encontraron las protectoras de Beltrán tenía ese collar rojo. Así que viralízalo, compartilo con tus amigos en las redes para que vuelva a su casa. Se lo ve que está muy bien cuidado, ¿eh? Así que por suerte lo rescataron de la ruta y seguro que tiene su dueño. El teléfono, decimos, si se encuentra en Fray Luis Beltrán, donde apareció, 3476-61-61-11. Ese es uno. Y el otro es muy parecido a un familiar que tiene el mismo y le han puesto pirata, pero esta, decimos, vamos a ir con la próxima, que es una beba. Ahí está, es hermosa. Es una chiquita, una hembra de 3 meses. Va a ser tamaño mediano, ya lo avisamos, tamaño mediano. Que la pueda adoptar una familia responsable, es muy bonita, pero hay que hacerse cargo, tener tiempo, decimos, de ocuparse de la mascota, sacarla a pasear, enseñarle, jugar, darle cariño. Tiene el plan sanitario, es entregada con todo el plan sanitario. Castración, eso sí, se tienen que comprometer. A los 5 meses tiene que ser castrada. Y una casa segura, ¿sí? Una casa segura donde no se escape. Sabemos que es cachorrona, o sea que no puede escaparse por ningún lado. Ustedes recuerden que todos los perros son rescatados, llevaron mucho trabajo rescatarlos, levantarlos de la calle, son llevados al veterinario, revisados, si necesitan medicamentos se los dan. Así que le pedimos a alguien responsable y te aclaramos, no es un juguete para tus chicos. Así que esta bebota busca un hogar, 3 meses tiene esta hembra. Si te interesa, tenemos el celular, que es el 3412-730-097. 3412-730-097. Ahí estamos entonces con todas las fotos del día de hoy. Y decíamos, bueno, tenemos videos prometidos hablando sobre el golpe de calor y también que nos tenemos que ocupar del golpe de calor con nuestros perros. Bueno, en vez de hablarlo, ¿qué les parece si compartimos el video golpes de calor para tus mascotas? Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo de Experto Animal. Hoy hablaremos del golpe de calor, un problema de salud muy grave que puede provocar la muerte del perro si no es atendido a tiempo y de forma adecuada. A continuación te explicamos cuáles son los síntomas y los primeros auxilios que debes aplicar a tu perro. Al no tener glándulas sudoríparas por todo el cuerpo, los perros no pueden regular su temperatura corporal tan eficientemente como los humanos. Ellos lo eliminan a través del jadeo y del sudor en las almohadillas de las patas y otras zonas aisladas del cuerpo, como el vientre. Las altas temperaturas, el ejercicio físico intenso o pertenecer a una raza de tipo molosoide pueden hacer que nuestro perro lo sufra con más facilidad. Los síntomas de un golpe de calor son el jadeo excesivo, temperatura corporal elevada superior a 42 grados, ritmo cardíaco elevado, cianosis, piel y mucosas azuladas por falta de oxígeno, tambaleos, debilidad, los temblores musculares y la salivación abundante. El golpe de calor puede tener consecuencias graves en el animal, desde la pérdida de sales y azúcares hasta poder padecer un fallo multiorgánico. En el caso que tengamos un perro afectado por un golpe de calor, es importante destacar que no debemos bajarle la temperatura de forma brusca, sino más bien de forma gradual, ya que podemos provocarle una hipotermia. Lo ideal sería trasladarlo de inmediato y a una clínica veterinaria, pero en el caso que no se pueda o se tarde bastante en llegar, haremos lo siguiente con calma y sin estresar al animal. Lo primero que debemos hacer es trasladar al perro a un sitio fresco, a la sombra, o situarlo cerca de un ventilador. Evitaremos que reciba los rayos del sol. Le aplicaremos paños mojados de agua a temperatura ambiente, nunca fría o helada, en cabeza, cuello, vientre, pecho y patas. No debes cubrirle, solamente humedecerlo para que la temperatura descienda poco a poco. También podemos mojar ligeramente su boca, sin obligarle a beber.
Esperamos hasta que el perro se vaya recuperando mientras monitoreamos su temperatura. No obstante, si observas que el perro no mejora pasado 10 minutos, llama a tu veterinario de confianza y acude a un hospital veterinario de emergencia. Finalmente, te daremos algunos consejos para prevenir el golpe de calor. No dejes nunca a tu perro en el coche encerrado. Aunque se encuentre a la sombra, la temperatura puede subir hasta 10 grados en apenas 15 minutos. Deja al alcance del perro agua fresca y limpia las 24 horas del día. Además, si te marchas, es recomendable dejar varios bebederos a su disposición. Evita el ejercicio físico y los paseos en horas de más calor. Apuesta por pasearlo durante las horas más frescas del día. Cuando se encuentre en el jardín, asegúrate que tiene un lugar a la sombra para descansar. Si tu perro es de pelo largo, puedes acudir a una peluquería canina para realizar el corte de verano, aunque también es aconsejable que lo cepilles de forma diaria para eliminar el pelo muerto. Y hasta aquí nuestro vídeo sobre el golpe de calor. Si te ha parecido útil, danos un like y suscríbete a nuestro canal. No olvides comentar. Ahí estamos entonces. Así que a tomar los recaudos, ¿eh? No solo para las personas, los chiquitos, la familia adulta, todos, ¿no es cierto?, con estas temperaturas altas, sino también para las mascotas, para cuidarlas con el golpe de calor. A cuidarse. Bien, y para cerrar, ya estamos finalizando, decíamos hoy, no nos podíamos olvidar que es 30 de noviembre, el Día Nacional del Mate, donde en Diputados se aprobó esta ley desde el 2015, donde esta infusión es declarada de interés nacional por todos. ¿Quién no toma mate? Sí, habrá unos pequeños, pero bueno, muchísima gente toma mate y de diferentes maneras, así que para recordar el Día Nacional del Mate, también tenemos para compartir en el día de hoy este videíto. Hoy hablemos de un amigo, un compañero, de esos que se merecen un homenaje y que después de mucho tiempo nos dimos cuenta que no tenía. El mate, el matecito, el matienzo, el verde, el amargo, tiene tantos nombres como historia y sabiduría. Y claro, si después de todo lo compartimos entre amigos, en familia, en el trabajo o en vacaciones. Y en cada lugar tiene su forma, su manera. El mate espumoso, el mate prolijo, el mate pileta. En una calabaza ancha, angosta, chica, tipo galleta, mediana, grande, enorme. En un jarrito, en una taza, un vaso. Y hasta en un mate canchero. Para cada uno, para grupos, para fanáticos. Para siempre. Para algunas veces. Algunos lo prefieren amargo, otros dulce, otros le ponen su toque personal con yuyitos, frutas, especias. Lo toman a la mañana, al mediodía, a la tarde, todo el día, porque te gusta, porque te alimenta, porque te hace bien, porque es natural, porque después del agua es lo que más tomamos. ¿Y por qué? Porque siempre está ahí, porque siempre estuvo y porque va a seguir estando, porque es tan nuestro como nosotros mismos. Porque es de todos y para todos, porque nos representa y porque ya no tiene fronteras, porque los grandes amigos, los grandes compañeros, son así. 30 de noviembre, Día Nacional del Mate, Instituto Nacional de la... Bueno, ahí estamos entonces, espero que les haya gustado. ¿Quién no toma mate? Hasta días de calor también. Bueno, el tereré, pasamos al tereré, pero bueno, mucha gente que toma mate a pesar del calor en tibiecito. Bueno, y ahí estamos, ya finalizando en Minutos Reporter 2, y hoy rapidito va a ser todo, porque se viene el gran partido, se viene Argentina. Vamos con las publicidades, ¿qué les parece? Y ya que estamos, mientras se activa las publicidades, bueno, recuerdo que como siempre Sony Roca, con tratamientos especiales, y las ropas y las blusas, los shorts que llegaron, las mallas de colores, Sueños Escalada. Visítalo, porque tenés cantidades industriales de remeras, jeans, shorts, mallas, de todos los colores, camisas, ropa para noche, ropa para día y para toda la familia. Recordá Sueños Escalada. Y ya que estamos hablando de remedios de escalada, 212, se encuentra Sueños Escalada, que decimos que tiene todos los talles, desde el más chiquito, y si buscas talle grande, ya está, deja de dar vueltas. Anda Sueños Escalada, que está en pleno barrio centro de la ciudad de Capitán Bermúdez. Te está esperando, y aparte porque tiene, te dije, llegaron las mallas, llegaron bikinis.
Llegaron blusas de todos los colores. Tenés para elegir. Llegaron soleritas, con manguita, sin manguita. Bueno, lo que vos quieras, Sueños Escalada te está esperando. Y vamos a visitar a Sony Roca, sí. Con este calor, bueno, no da ganas, pero no hay que dejar de visitar a nuestra Sony Roca, nuestra querida amiga en España 188. Pero eso sí, antes tenés que pedir turno. 4912-260. Y como siempre, sabés que ella se estuvo en estos meses nuevamente capacitando. Trajo muchas cosas novedosas para hacer, con trenzas, colores nuevos. Así que como siempre te recomiendo, sumate, una clienta más y una amiga más en Sony Roca, España 188. Y el teléfono para pedir turno, 4912-260. Sony Roca te espera en la ciudad de Capitán Bermúdez. Ahí estamos. Bueno, y seguimos con, como siempre, y agradeciendo tanto tiempo con estos comerciantes que me acompañan. Y vamos con Farmacia Rucci. Estaba atendiendo un mensajito. Vamos con Farmacia Rucci. Farmacia Rucci, que tiene de todo: herboristería, todo para tu bebé, recetas magistrales. Y lo que no tiene, vos se lo pedís y al otro día te lo trae. 4914-652, el 9 de julio 177, en pleno centro de la ciudad de Capitán Bermúdez. Tienen también algunos regalos, tienen unas carteras o unas mochilas preciosas, bijú. Todo lo que necesites, como decimos, lo cerramos esto en Mega Farmacia. Una mega farmacia tiene la familia Rucci. 9 de julio 177. Y acordate, el teléfono 4911-787. Ahí estamos. ¿Qué nos queda? ¿Alguno más? No, ya creo. Creo que ya estamos. Recordar, sí, porque me habían pedido la página. Ahí vas a entrar y vas a tener todas las fotos para encontrar. Si estás buscando perritos, gatitos en adopción, o dejarnos algún mensaje o alguna denuncia, Capitán Bermúdez Mascotas, ese es el Facebook, donde ahí podés, en el loguito, fíjate, a la izquierda, el logo del Canal 2, a pesar de que ahora es 7, pero no importa. Ahí podés dejar tu mensaje, foto, subir, lo que vos quieras. Así que ya estamos entonces cerrando este programa de todos los miércoles y nos veremos el miércoles que viene. Gracias.